Durante el Foro Alcaldes 2019 estamos recibiendo a grandes personalidades y entre ellas se encuentra la señora Patricia Céves del municipio de Tlalpan. Bienvenida, muchísimas gracias por el espacio que nos está otorgando. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchísimas gracias por esta oportunidad que me dan para conversar con su público. Díganos, alcaldesa, cuando usted visita un foro de este tipo como es Foro Alcaldes, ¿qué beneficios trae para usted y para su municipio? Bueno, primero, yo no soy municipio, soy alcaldía. Alcaldía, sí, perfecto. Soy casi municipio, pero todavía hay beneficios que no tenemos las alcaldías, como la autonomía presupuestal y, por ejemplo, tampoco la policía, no tenemos el mando de la policía y algunos otros asuntos como la movilidad, de la salud, dependemos del gobierno de la Ciudad de México. Excelente, digo, es una muy buena acotación, ¿no? Lo, diferenciar entre lo que es un municipio y una alcaldía. Tlalpan es una alcaldía, entonces. Díganos, entonces, ¿cómo podemos gestionar una buena práctica de gobierno en una alcaldía? Bueno, ahora las alcaldías tienen muchísimos más beneficios que lo que tenían antes las delegaciones. Tenemos un poco más de autonomía. Perfecto. Entonces, en este sentido, los alcaldes también tenemos mayor libertad para poder planear nuestros programas y también para ejecutarlos como la alcaldesa decida, ¿sí? Muy bien. En cuanto a la calidad de vida de los ciudadanos, ¿qué es en lo que se está trabajando en Tlalpan? Bueno, en Tlalpan, durante Tlalpan, para entender, es una alcaldía muy muy grande, es la más grande de la Ciudad de México. Tiene 300 kilómetros cuadrados, un poquito más de 300 kilómetros cuadrados. Y Tlalpan tiene también el 84% de su suelo, es suelo de conservación. Es un suelo rural, o sea, la parte urbana de Tlalpan es muy pequeña, la parte urbana muy grande. Y también hay una gran diferencia entre una parte y otra. Es una alcaldía de contrastes. En la parte urbana, que es la que más se conoce, tenemos el centro histórico, que incluso ahora es patrimonio cultural de la Ciudad de México. Pues tenemos toda la parte colonial, tenemos muchos museos, mucha gastronomía, pues las colonias, las mansiones también de Tlalpan. Y la zona de hospitales, que es una zona importantísima, es de las más importantes de toda la República. Y tenemos también universidades, institutos y bueno, entonces en cambio en la zona de los pueblos que encontramos encontramos carencia de hospitales, encontramos carencia incluso de escuelas, hay pueblos originarios que no cuentan con una preparatoria e incluso en los pueblos que cuentan con una primaria pues no alcanza la primaria ni siquiera para los niños de ese pueblo, entonces tienen que bajar las madres al centro de Tlalpan a llevar a los niños a la escuela. Esto representa un reto para usted, sí, definitivamente. Sí, representa un reto, pero aquí cuidado porque acuérdense que las escuelas dependen del gobierno federal, ¿no? De la SEP. ¿Cómo garantiza entonces usted los servicios municipales, por ejemplo, para estas zonas? Bueno, los servicios municipales, pues tratando de optimizarlos. Pero, ¿y cómo los vamos a optimizar? Yendo hacia la ciudadanía, conociendo a la ciudadanía cuáles son sus prioridades. Para ello nosotros tenemos un gran programa de participación ciudadana y en este programa consiste en poner un funcionario de la alcaldía en cada sección electoral para que este funcionario esté continuamente en contacto con la ciudadanía, conociendo cuál es su problemática y ese funcionario no se va a mover de ahí durante 3 años. Y tratando también de organizar a la ciudadanía y de escucharla y de ayudarla también a hacer todas las gestiones que la ciudadanía plantee. Es muy importante la participación, lo que yo le llamo formar la comunidad, por eso el lema de la alcaldía es cultivando comunidad, porque solamente si la ciudadanía se organiza, si la ciudadanía se transforma, entonces vamos a poder transformar la alcaldía. Tenemos que reconstituir ese tejido social tan dañado. Los vecinos tienen otra vez
que disfrutar de la compañía los unos a los otros, de cuidarse los unos a los otros, de conversar qué es lo que se necesita para sus diferentes localidades y también cómo organizarse en contra de la inseguridad. Esa es la fórmula para tener un buen gobierno, para optimizar los servicios, esta fórmula, ¿no? Ahora ya yo ya no atiendo en lo individual, sino voy a tratar de atender de un colectivo cuáles son sus prioridades y que el colectivo al mismo tiempo se apropie de esta acción de gobierno y también la reconozca y esté contento porque finalmente fue el colectivo el que decidió qué obra se tiene que hacer. Porque es imposible, imposible, hay muchísimo rezago en Tlalpan, no se puede atender todo lo que necesita la ciudadanía. Bueno, y la misma ciudadanía lo sabe. Claro. Sí, ellos mismos lo demandan, pero saben que de alguna manera debe haber alguna prioridad, ¿no? La ciudadanía tlalpense tiene una característica y es que es muy participativa. En una encuesta que se hizo, arrojó que el 50% de los tlalpenses pertenece a alguna agrupación, de cualquier tipo, religiosa, deportiva, cultural, adultos mayores, no sé. Pero la ciudadanía tiene vocación de asociarse, de agruparse de manera natural. Entonces, esto ayuda a este proyecto que yo le estoy platicando, aparte del deseo que tiene la ciudadanía de transformarse también, y tiene muy claro que la transformación empieza en casa, que la transformación empieza por uno mismo. Entonces, por eso Tlalpan tuvo una votación tan grande, muy grande, fue mucho más del 50% la votación de la ciudadanía en Tlalpan, porque acudieron y bueno, yo fui la alcaldesa más votada de la Ciudad de México también. Muchísimas felicidades, sobre todo porque tiene una ventaja muy grande, que es el poder trabajar de la mano de la ciudadanía, no se da en cualquier lado y en Tlalpan se está viviendo, se podría decir que sería el sello de su administración. Sí, yo bueno, de hecho yo no provengo de la esfera política, yo soy profesora, investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana, ahorita estoy de permiso, por supuesto, pero yo no vengo de la esfera política, vengo de la esfera académica. Entonces también eso me permite, como ciudadana, ¿no? Entender entablar mejor este diálogo, sentirme parte también de la ciudadanía, e incluso muchas veces me pongo del lado de la ciudadanía. Claro, sí. No hay mejor manera de servir que siendo parte de. Claro, claro. Además, yo disfruto mucho a la ciudadanía tlalpense, a mis vecinos. Son gente también, esa es otra característica, aparte de participativos, son generosos, son gente buena. Bien, entonces, pues muchísimas gracias, no, pues gracias por compartir a con nosotros su experiencia. Y pues los invitamos a Tlalpan. Sí, a Tlalpan, claro que sí, están todos invitados, todas y todos invitados. Y yo quiero agradecer a este foro de alcaldes, fue una gran experiencia para mí, pude conocer a distintos colegas, conversar con ellos, aprender de lo que están haciendo y también, por supuesto, todas estas propuestas que hay para mejorar la gestión pública a partir de las nuevas tecnologías. Muchas gracias. Muchas gracias a usted.